Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y las distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la Palabra de Dios, contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este viernes, el Evangelio lo tomamos de San Juan, en el capítulo 6, versículos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del discurso que Jesús ha pronunciado sobre el pan de vida, muchos se aterrorizan porque les parece que este lenguaje no cabe. ¿Cómo puede darnos a comer este su carne? ¿Cómo podemos beber su sangre? No atinaban a entender lo que Jesús quería explicar. Después de haber multiplicado los panes y la gente quedó saciada, pues la gente lo busca afanosamente para pedirle nuevamente pan. Y Jesús les indica que se interesen por el pan que no perece, el que da vida eterna. La gente le dice, Señor, danos de ese pan. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Luego pasa a una expresión más fuerte. El que come mi carne tiene vida, el que bebe mi sangre tiene vida. Muchos pensaron que los estaba invitando a hacerse antropófagos, a comer la carne física de Jesús. Y él se estaba refiriendo especialmente al don que dejaría en la Eucaristía. Este tiempo pascual es sobre todo un tiempo eucarístico. A Jesús lo podemos nosotros contemplar, actualizar el misterio de su pasión, muerte y resurrección a través de la celebración eucarística. Cada Eucaristía es una nueva Pascua en la que Jesús se hace presente y nos da a comer su carne y su sangre a través del pan y el vino consagrados, convertidos en el pan de vida y en la sangre derramada para nuestra salvación. Pedimos al Señor que nos ayude a comprender este lenguaje que le resultó tan duro a los judíos y que no entendían lo que Él quería explicar. La Santísima Virgen María venga en nuestra ayuda. Amén.